Pues sí, chicos, estamos aquí en un nuevo video de su canal Acuariofilia BC2.0. Los saluda como siempre, ya saben, Isaac. Tengan un excelente día, espero que la estén pasando súper bien. Bueno, en este día domingo, como muchos sabrán, pues es domingo de familia, salir y todo eso, ¿no? Pero bueno, el día de también pues habrá video. De hecho, lo estaría subiendo el día de mañana, así para que estén al pendiente. Bueno, el video de hoy, como ya sabrán, en el título es el Hazme una pregunta número 1. Bueno, en este caso tenemos dos preguntas, es una de Acuariofilia Jerez y otra de Aquarius Pro RG. Bueno, en este caso vamos con la primera, la voy a dejar dejando aquí arriba para que puedan estar viendo la pregunta. Bueno, la pregunta no la estoy viendo yo, pero la pregunta va a todo, dice que le mando un saludo, así es que un saludo, compañero, de aquí a Acuariofilia Jerez, esperando que próximamente podamos tener una colaboración tú y yo. En el que, bueno, la pregunta va de cuántas son las horas recomendadas para un acuario plantado y cuántas son las horas recomendadas para un acuario sin plantas, un acuario con puros peces. Es depende. Bueno, en un acuario vamos primero a un acuario sin plantas, un acuario completamente con puros peces, grava o si no tienes grava. Bueno, lo que yo recomiendo es entre 3 y 4 horas. Máximo 5, aunque yo creo que ya sería un poco demasiado. 3 y 4 horas yo creo que sería lo ideal para poder tener en este caso de iluminación en un acuario, ya que prácticamente lo tendremos por la cuestión de que dé vistosidad o algo diferente al acuario, ¿no? No vamos a tener plantas, no necesitamos abonar o tener una rutina de iluminación pues establecida, ¿no? Bueno, sí, para que pues en este caso los peces se puedan acostumbrar un poco a la luz, por lo cual lo que yo te recomiendo para acuarios sin peces son de 3 a 4 horas. Yo lo tuve y creo que es suficiente para ese tipo de acuario. Y bueno, la otra es, bueno, en este caso son dos preguntas, no habrá ningún tipo de inconveniente, tomamos este es un video para eso, ¿no? Y de hecho la misma pregunta venía de cuántas horas para un acuario plantado. Ok, las horas que se recomiendan son 8. 8 horas continuas de luz, el cual pues hay gente que incluso he conocido que usa que tiene hasta 12 horas de iluminación, por lo cual yo lo que yo recomiendo personalmente son 8 horas. 8 horas de iluminación continuas, sin pausas. Obviamente pues no podemos impedir que en algún dado caso pues se vaya la luz o cosas así, ¿no? Que hay inconvenientes como estos, pero pues 8 horas continuas sería lo recomendable. Como te comento, hay personas que ya tienen, ponen hasta 12 horas continuas de luz, pero pues esto ya es, si necesitan, por ejemplo, tienen a veces ciertas horas, o son personas que se dedican a la cría de plantas para la venta, ¿no? Pero lo que yo te recomiendo son 8 horas. Y pues ya también recuerda que para las plantas convendría tener que ver otros factores, ¿no? Y la otra pregunta que ven, también les voy a estar aquí dejando aquí arriba, es una pregunta que me hizo el compañero del canal Acuarios Pro RG, el cual me pregunta que qué es lo que abono. Supongo que se refiere aquí al gambario. De hecho ya lo había comentado anteriormente, no abono, nunca he abonado, compañero, así es que pues el estado del gambario es así, es natural, es una cobra autosustentable cual solamente utilizo iluminación. De hecho en este utilizo de 7 a 9 horas, depende. Hay veces que lo dejo 9 y veces que lo dejo 7, pero he dejado 7 y no tiene ningún tipo de problema. No abono, no utilizo ningún tipo de abono, ni pastillas de CO2, ni pastillas de fertilizantes para plantas acuáticas, ni abonos líquidos, ni nada. Por lo cual pues el estado del gambario es así natural prácticamente. Ese era el punto de que si necesidad de utilizar abonos o cosas como esta, o sea, abonos en sí, ¿no? O sea, no, pues pudieran explorar las plantas de manera correcta. Bueno, esto es, yo creo que
todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que sí se hayan entendido las respuestas. Y no olviden dejar su like, compártanlo. Y pues voy a estar dejándole aquí el link de los canales de cada uno de ellos en la descripción para que vayan a darle una visitada. Y nos vemos hasta la próxima. Chaito, hasta luego.